Y damas y caballeros, estamos ya a unos minutos de que inicie esta gran final el día de hoy. Diles, estamos a unos minutitos de que inicie la gran final de el torneo Premier Opera Foot de las chicas aquí en Los Reyes La Paz. Esta noche apoyando al equipo de los amores de mi Brody. Esta vez estamos aquí con mi Brody, robando a cámara como siempre. Y apoyando al equipo de Victoria. Y el saludo especial para nuestra amiga Betty, la patrocinadora oficial de las sudaderas de Juega Bonito. Ahí está el saludo especial para Betty. Como siempre, el rico humillando al pobre y la mía no ha llegado, según. Que la mía no ha llegado, carajo. Brody. Ya estamos a unos cuantos minutos de que esto inicie. Damas y caballeros, ya casi a punto de dar inicio a esta gran final femenil entre el equipo Victoria y el equipo Scorpions, esta noche disputando la gran final femenil aquí desde el Estadio Perafut de la zona oriente, aquí en Los Reyes La Paz, Estado de México. Sean todos ustedes bienvenidos, un servidor, Fercho y Miki, que los saluda esta noche. Buenas noches, Miki.
Saludo especial a toda la banda que se está conectando. Claro que sí, compartan, saluden, manifiéstense. ¿Quién es su favorito? ¿A ustedes a quién le van? Claro que sí, ahí mándenos, escríbanos y con gusto vamos a estar dando los saludos hoy en esta gran final, brother. Bueno, pues ya casi a punto de dar inicio. Últimos detalles para que esto dé inicio. El equipo de Scorpions que inicia esta noche con la arquera Paulina y Judith. Bueno, es que iba yo a nombrar a todas las jugadoras de Scorpions, pero ya me rectificó aquí el profe Martín. Voy a nombrar a todas las jugadoras del equipo de Scorpions. Paulina, la portera. Judith, la portera. Alexa, Lixi, Shola, Daris, Caramelo, Rubí, Shoko, Valeria y Nelly. Y el equipo Victoria presenta en la portería a Ale, en las defensas Jenny, Vianey, Marlene, Paula, Yasmín, Jimena, Shadani, Dani, Fer, Melissa, Bretka y Tania. Y pues ya, damas y caballeros, ya casi a punto de dar inicio a esta gran final entre el equipo Victoria y el equipo de Scorpions. Gran final esta noche, Miki. Así es, brother. Gran final. Así se vive al ras del pasto, brother. Este es el color de la afición para que vean que nos metemos al ras de pasto, brother. Aquí estamos cerquita de las dos bancas, brother. La banca del Victoria y la banca de aquí de Scorpion, disfrutando ya de este partido y comenzando ya el protocolo, brother. Así es, pues ya el equipo de Victoria y el equipo de Scorpions que van hasta media cancha a saludar a la afición que esta noche se da cita para ver esta gran final aquí desde Los Reyes, La Paz, Estado de México, brother. Así es, brother. Toda la banda ya aquí puesta y dispuesta apoyando a su favorito. Veamos quién es campeón, quién levanta el trofeo y se lleva la cantidad en efectivo que está en juego, brother. Así es, carnal. 500 mil pesos al campeón esta noche. 500 mil pesotes. Por fin se los va a llevar Martín, el equipo Scorpions, o Juan del equipo Victoria, brother. Brother, pues en las estadísticas ya Scorpion le ha ganado igual la final en otros torneos al equipo Victoria, brother. Ahí veamos qué sucede hoy, en esta noche que urge que levante el trofeo el equipo de Scorpion. Ahora aquí en el torneo de la Liga Premier, aquí en el Opera Food. No le recuerde los fantasmas a Martín, por favor, que se pone nervioso. Ya el pasado es pasado. Esta es una nueva aventura, esta es una nueva historia. Y esta noche quiere hacer historia tanto el equipo Scorpios como el equipo Victoria. Me parece que dos grandes escuadras, así jugador por jugador, hermano, creo que son de lo mejor que tenemos en la rama femenil. Así es, brother. Aquí toda una excelente selección por ambas escuadras de jugadoras con mucho, pero mucho talento, brother. Hoy definitivamente se va a ver la calidad de ambas escuadras con mucho, pero mucho fútbol, brother. Pues ya se escucha el silbatazo, damas y caballeros. El balón empieza a correr y el equipo de Victoria es el que tiene el balón. El equipo del Victoria es el que propone, el que sigue teniendo el balón ahí con Ale en la portería. Ahí tratando de bajar el balón la jugadora del equipo de Scorpios. Ahí Choco que hizo el esfuerzo, pero el balón llega hasta las manos de la arquera Ale. Y ahora viene el equipo de Victoria que filtra el balón ahí demasiado largo para la jugadora del equipo Victoria. Llega fácil a las manos de Judith. Judith que buscaba adelante ahí a su compañera Caramelo, pero ese balón quedó muy largo y ese balón será para el equipo de Victoria. Aquí viene nuevamente el equipo de Victoria. Bueno, ahí se escucha un silbatazo. El profe marca mano ahí. Será balón para el equipo de Scorpions. Y aquí viene Shola. Shola que busca allá adelante. Ale que en dos tiempos baja ese balón. Viene Ale que despeja. Ahí el equipo de Victoria que trata de generar alguna jugada de peligro
con Jenny, pero ese balón se va por el costado y ese balón será para el equipo de Victoria. Así es, brother, oportunidad para salir del equipo Victoria. Veamos qué sucede, si ambas escuadras dan los espacios o jugarán cerradas esta primera parte para no aflojar ningún espacio. ¡Ahí está la oportunidad! ¡Y gol! ¡Que no fue, brother! ¡Ah, verdad! Bueno, pues, o sea... No, engañó a todo mundo. Creo que engañó a todo mundo, hasta mi brother. El balón parecía que se había metido en el ángulo. Ese balón se va por un costado. Lo que pasa que la red abraza el balón y parecía que había sido un golazo, pero no fue gol para toda la banda que se fue con la finta de mi brother, que gritó gol. Mi brother trae ganas de gritar gol a favor del equipo Scorpions, pero el equipo Victoria no se va a dejar esta noche. Ahí recupera muy bien el balón el equipo de Victoria ahí con Pau. Pau que filtraba ese balón por el costado para Shadani, pero le roban el balón. Y ahora viene nuevamente el equipo de Scorpions. Ahí demasiado fuerte ese balón para el equipo de Scorpions, para Choco. Choco que hizo el esfuerzo, pero ese balón se fue. Y Miki, deja de gritar goles, por favor. De hecho, dije gol, que no fue, brother. Lo aclaré, quise emocionar a la banda que está conectada, que está atenta al partido, porque ahí viene la oportunidad que pasa cerca nada más, brother. El equipo de Scorpion que se quiere manifestar esta noche y el invitado especial que no llega, brother. Así es, ahí el equipo de Victoria que sigue teniendo el balón. Ahí hace el recorrido, se quita a una... Viene el disparo por parte de la jugadora número 10, Jenny, que se va arriba de la portería que defiende esta noche Judith. Y aquí viene ahora el equipo de Scorpions, ahí tratando de generar alguna jugada. Choco, Klitsi que viene con el disparo. Balón que se va arriba de la portería de la arquera Ale. Parecía que caía el primer gol. Y ese balón se va, y ese balón será del equipo Victoria. Y aquí viene Ale. Ale que busca ahí adelante a Jenny. Jenny que se pone de frente. Jenny que trataba de hacer foul. Nuevamente viene el equipo de Victoria. Ahí filtra el balón. Parecía que llegaba ese balón a la delantera del equipo Victoria, pero no. Llegó a las manos de la arquera Judith. Y Judith buscaba adelante a... Y a su compañera, ahí a Choco. Ahora será Lixi, Lixi que busca de manos. Ahí la sale jugando el equipo de Victoria por el costado derecho. Ahí se apoya nuevamente, hace el recorte, viene el disparo. Y se va arriba de la portería. Parecía que Vale le pegaba muy bien ese balón, pero le pegó muy abajo. Ese balón se va arriba de la portería. Y ahora viene Ale. Ale que buscaba a su compañera. Nuevamente recupera el balón el equipo de Scorpions. Bastante movido hasta el momento este encuentro. Nuevamente viene Vale. Vale que se apoya por el costado izquierdo. Ahí Vale nuevamente. Vale... para el costado derecho, ahí viene el disparo, ahí le hacen foul a Rubí. Y será balón para el equipo de Scorpions. Ya colocó el balón Rubí, será seguramente la encargada de ejecutar ese tiro libre directo. Aquí viene Rubí. Rubí con el disparo. La defensa firmes rechaza ese balón. Nuevamente toca el balón el equipo de Scorpions. Ahí Choco que quiso retener ese balón, pero se le va y será balón para el equipo de Victoria. Y ahora el equipo de Victoria se equivoca en la salida. Ahí el disparo por parte de Vale, que se va por un costado de la portería de Ale. Y Ale viene de manos. Y Ale sale jugando. Y parecía que le cometían foul a Jenny.
Y así es, escucha el silbatazo y ese balón será para el equipo de Victoria. Ahí con Jenny. Y oportunidad manifiesta para el equipo de Victoria, brother. Urge después de ese disparo que tuvo precisamente la jugadora que cobrará esta Jenny. Después de ese disparo potente que mandó arriba, no ha tenido nada el equipo de Victoria. Necesita acomodarse, necesita tocar, porque no se ha visto hasta el momento el buen fútbol que nos tienen acostumbrados a ver. Y ahí viene Victoria, brother, te la dejo. Pues aquí viene Victoria, Victoria. Parecía que le cometían foul. Así es, el árbitro que está cerca, no lo duda. Le dicen, le reclaman que la jugada era adentro, que el foul había sido adentro, pero el profe, desde el momento que llegó, se paró fuera de la portería, brother. Así es, brother. Estaba cerca y seguramente la vio sin problemas. Precisamente por eso de inmediato marcó y acomodó o se paró donde el balón tenía que acomodarse, brother. Pues aquí viene Jenny. Jenny que seguramente es la encargada de ejecutar ese tiro libre directo. Aquí viene Jenny. Jenny que está de frente, viene Jenny, el disparo, Jenny, el contrarremate, y el equipo Victoria sigue teniendo el balón. Ahí toca fácil para Ale, Ale la toca por el costado izquierdo, ahí recorta hacia el centro, filtran el balón, excelente para Jenny. Jenny que pisa el balón, ahí se resbala, recupera el balón el equipo de Scorpions. Parecía que Chuco alcanzaba ese balón, filtraba ese balón para Vale. Y nuevamente viene el equipo de Victoria. Ahí filtra el balón el equipo de Scorpions. Ahí no se quiere meter en problemas la jugadora Caramelo, que la saca hacia un costado. Y vendrá Jenny para ejecutar ese saque de manos. Y ahora viene el contragolpe del equipo de Scorpions. Y nuevamente toma el rebote Rubí. Rubí se apoyaba ahí con Choco. Nuevamente Choco, Choco con Vale. Ahí Choco que se le va el balón y será balón para el equipo de Victoria. Y aquí recupera el balón el equipo de Scorpion con Vale. Ahí se apoya, excelente el equipo de Scorpions. Ahí Chola que tocaba y trataba. Ahí le hicieron foul, se escuchó el silbatazo. Ese balón será nuevamente para el equipo de Scorpions. ¿Cómo ves, Miki, hasta el momento este gran encuentro? Pues gran partido del equipo Scorpion hasta el momento, brother. Han estado presionando, buscando el gol, intentando el disparo de larga distancia. Y un equipo de Victoria que aún no encuentra el espacio, no se encuentra por dónde encontrar el gol, brother. Pues aquí viene nuevamente el equipo Scorpions. Ahí parecía que Lixi recuperaba el balón. Ahora viene el equipo de Victoria. Y aquí viene Marlene, Marlene que filtra el balón, pero la defensa del equipo Scorpions recupera rápidamente. Y ahora viene Rubí, Rubí con el latigazo, recupera el equipo de Victoria. Ahí pasa la jugadora número 3 del equipo de Victoria. Ahí Dani, Dani que pierde el balón. Ahora viene el balón para... nuevamente para el equipo de Victoria, que recuperó bastante, pero bastante bien la jugadora Pau. Y aquí viene el equipo de Victoria. Ahí se pone de frente el disparo y el balón que se va por un costado de la portería de Judith. Parecía que caía el gol, pero solamente pasó cerca, Miki. Así es, brother, y sigue el equipo de Victoria intentando, igual que el equipo de Scorpion, ahí la pelea en la media cancha, brother. Veamos qué sucede en esta primera parte, ya están los últimos minutos de esta primera parte, brother. ¿Cómo se cerrará? Pues sí, bastante emocionante ha estado este primer tiempo, hermano, bastante cerrado. Me parece que el equipo Victoria y el equipo Scorpion están dando un gran partido en esta gran final esta noche.
Aixola que solamente vigila ese balón para que se vaya. Ese balón será para el equipo de Scorpion. Ahí con Aixola. Ahí buscaba a su compañera por el costado derecho. Nuevamente viene Aixola. Aixola que sale jugando para Rubí. Rubí que se apoya para Aixola. Ahí Jenny que la presiona. Ese balón se va y ese balón será para el equipo de Victoria. Y aquí ejecuta Pau. Pau que le toca a su compañera. Ahí para Yasmín. Yasmín que toca por el costado derecho. Nuevamente Jenny lleva ese balón. Se apoya atrás para su compañera Yasmín. Yasmín que toca de primera. Parecía que le hacían foul a árbitra que estaba cerca. No marca nada. Y ahora viene Jenny. Y el árbitro aquí sí la marca y le hacen foul a Jenny. Y ese balón será para el equipo de Victoria. Bastante fuerte el encuentro, Miki. Bastante peleado ahí en media cancha. Así es, brother. Todavía nadie se hace daño. Y no llega el invitado especial de la noche. Todos lo estamos esperando para que el partido afloje y para que entremos con más intensidad dentro del partido, brother. Pues ahora viene el equipo de Scorpions ahí tratando de generar alguna jugada de peligro. Choco que se equivoca y ahora viene Pau. Pau que en la salida. Nuevamente el equipo de Victoria ahí para Jenny. Jenny que hace el esfuerzo para que no se vaya ese balón. Ahí Rubí que corta. Pau nuevamente. Pau para Ale. Ale que sale por un costado por... con Jenny. Ahí la toca la jugadora del equipo de Scorpions, Judith. Y el equipo de Victoria la recupera. Ahí se pone de frente. Viene Victoria. El disparo. ¡Y yeah! La portera Judith en el fondo. Y nuevamente atenta la arquera del equipo Scorpios. Y el encuentro sigue empatado 0-0, Miki. Así es, brother. Un 0-0 donde actualmente ya ambas escuadras han tenido oportunidades para que logren el primer gol, pero se les ha negado. Parte de, también ha sido suerte de ambas arqueras, brother. Pues ahí el disparo por parte del equipo de Scorpios que llega fácil a las manos de Ale. Nuevamente el equipo de Scorpion recuperando ese balón. Ahí con Shadani. Shadani que se le va ese balón y será balón para el equipo de Victoria. Ahí Yasmín que sacó ese balón. Ahora viene nuevamente Vale. Vale que le bajaba el balón a su compañera. Caramelo. Caramelo que pierde el balón ahí con Jenny. Ahora es el equipo Victoria con Paula que viene por el costado izquierdo. Ahí se pelea fuerte el balón. Aquí viene nuevamente el equipo de Scorpions que solamente vigila ese balón. Se va ese balón y ese balón será de Judith que viene de manos largo hasta Vale que la baja excelente de pecho. Ya se dio la vuelta Vale, ya le hizo la pasada ahí su compañera Nelly. Nelly se apoya en Rubí, Rubí filtra el balón por el costado izquierdo. Ahí para su compañera Daris, Daris que toca de primera pero llega fácil el balón a Ale. Y ya le toca nuevamente para que salga jugando su compañera. Ahí Tania, Tania que ya ingresó a la cancha. Ahí la sigue teniendo el equipo Victoria. Que se apoya ahí con Yasmín. Yasmín hasta Ale. Aquí viene Ale. Ale que filtra el balón que llega hasta Judith. Bastante, bastante cerrado este encuentro, Miki. No se ve por dónde. No se ve por dónde, brother. Definitivamente. El equipo de tus amores no logra el primero, brother, ponerse adelante en el marcador. Y el equipo de Scorpion sigue presionando, brother. Sigue presionando.
Pues así es, bastante cerrado el encuentro, brother. Aquí el equipo de Scorpions tendrá saque de manos. Ahí Daris, viene el disparo por parte del equipo de Scorpions. ¡Daris! ¡Regrésale, Daris! ¡Regrésale, no te vayas tanto! Y ahora será balón para el equipo de Victoria, que toca ahí con Jenny. Le tocó a Ale, nuevamente a Ale. Ahí el balón que se va por un costado. Balón que será para el equipo de Victoria. Ahí parecía que pasaba ese balón, pero no pudo quedarse con él el equipo de Victoria. Y ahora viene nuevamente el equipo de Scorpions. Ahí Ale, que solamente vigila ese balón. Parece que será saque de meta. Así es. Así lo indica el profe. Aquí viene Ale. Ale, que buscaba ahí a su compañera Tani. Tani, que le da toda la vuelta Caramelo, y ahí viene el centro. Ahí no se habla con la defensa. Viene el disparo, el contrarremate de Rubí. Y Ale en el fondo. Me parece que el equipo de Victoria se salva de esa gran jugada. Tuvo suerte Ale y el balón le cayó a su cuerpo. Y ahora viene el equipo de Victoria. Ahí para Tania. Tania, que la baja excelente. Tania, que pelea ese balón. Ahí le mete la mano, pero el profe no marca nada. Estadística, brother, también. En otro torneo, brother, donde Scorpion gana la final, precisamente la gana con la portera que está en el equipo de Victoria, brother. No. Sí, brother. Cuidado. Bueno, pues ya estos últimos 4 minutos serán bastante, bastante emocionantes. Ahí viene el equipo de Victoria, que hizo el esfuerzo. Viene el centro, viene el contrarremate y por un costado. Ahí Vianey se animó, disparó y el balón se fue por un costado de la portería de Judith. Y ahora viene el equipo de Scorpions. Ahí viene el disparo, balón que rebotado en la defensa del equipo de Victoria, y será tiro de esquina para el equipo de Scorpios, que cobra en corto. Ahí con Vale, ahí viene Rubí con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Scorpios! Y por fin llegó el invitado, Mickey. Así es, brother, se veía venir. Ya el equipo de Scorpion había tenido bastante y se había salvado el equipo de Victoria, pero llega y ahora sí es contundente Rubí y mete el gol, brother. Pues así es, ahora veremos cómo reacciona el equipo de Victoria. Me parece que estas chicas también tienen bastante capacidad para reaccionar. Digo, todavía queda, aún queda mucho tiempo, pero el partido está bastante, pero bastante cerrado. Pues, damas y caballeros, va a haber una pequeña pausa. Aún quedan unos cuantos minutos de este primer tiempo. Esto fue un tiempo fuera. ¿Y se puede, brother? Así es, y se puede, porque así están las reglas. ¿O no es así, profe? ¿Nos puede comentar lo de esa regla, por favor? Claro que sí. Cada equipo tiene permitido un tiempo fuera, que es de un minuto. Ok, ahí está la información de la profe, que es la encargada de explicarnos, porque la gente pregunta si es permitido. Claro que es permitido y ya está ejecutado, Miki. Ok, pues me queda claro, brother, le queda claro a la gente. Y pues saludo especial a toda la banda de aquí, Los Reyes, a todos mis amigos que están conectados. Claro que sí, para Sebastián Cargua. Hola, salúdame. Claro que sí, mi Sebas. Ahí está el saludo especial para Sebastián Cargua. Saluditos para el amigo Sebas y para toda su familia que está atenta de este gran encuentro, de esta gran final esta noche, aquí desde el Estadio Perafuda, aquí en Los Reyes, La Paz, Estado de México, la final femenil de la Premier. Pues aquí viene el equipo de Scorpions. Ahí que puntea el balón
su compañera hacia Judith. Judith que no se mete en problemas, la toca para Vale, Vale para Rubí. El equipo de Victoria recupera nuevamente el balón. Aquí viene la jugadora número 2 que filtra el balón, pero Vale que está atenta, la toca hacia un costado. Y ahora viene el equipo de Scorpions con el despeje hacia donde sea. Tenían que sacar el peligro. Aquí viene Pau de manos. Y aquí viene ahora el equipo de Victoria. Ahí va por el costado izquierdo. Viene el centro, pero nadie llega de las jugadoras del equipo de Victoria. Y ahí parecía que Judith buscaba allá adelante a su compañera Caramelo. Y ahora viene el equipo de Victoria. Balón que rebotado ahí en la humanidad de la jugadora de Scorpion. Pero damas y caballeros, escucha el silbatazo. Acaba de terminar el primer tiempo y el marcador nos indica Scorpion 1, Victoria 0. Así es, brother. Vamos a hacer una breve pausita y regresamos. Banda, no se vaya. Quédense, váyanse por las palomitas, por las chelitas. Y quédense a disfrutar este domingo futbolero aquí en el Estadio Perafut, en la Liga Premier, brother. Gran final que estamos viviendo el día de hoy entre Victoria contra Scorpions. Pues damas y caballeros, ya estamos de regreso, ya estamos a punto de iniciar este segundo tiempo.
ya viendo últimos detalles para que dé inicio este encuentro. Pues ahí checando últimos detalles ahí. Martín viene por su balón, no se lo vaya a robar el Mickey para sus chavos. Y aquí viene el equipo de Victoria ahí iniciando este segundo tiempo, damas y caballeros. Para los amigos que se están conectando esta noche, les informamos que el marcador nos indica Scorpion gol. Golazo, damas y caballeros. Ahí de Shola, que mete un disparo y la coloca en el ángulo superior de la arquera Ale. Les comentábamos que el marcador estaba 1-0. Viene la reacción, el disparo del equipo Scorpios y coloca el 2-0, damas y caballeros. Y ahora sí la tiene más difícil el equipo de Victoria. Y aquí viene Jenny. Ahí parecía que le hacían falta a Jenny. Nuevamente tiene ese balón por el costado derecho. Ahí Shola que buscaba ya adelante a Choco. Pero ese balón se va y ese balón será para Ale, que viene de manos. Ahí largo. Nuevamente Pau que recupera el balón. Ahí la trata de filtrarle ese balón el equipo de Victoria, pero se escucha el silbatazo y será foul. Ahí le hicieron foul a Dani del equipo de Victoria. Y ya coloca el balón Pau, será la encargada de ejecutar ese tiro libre directo. Aquí viene Pau con el disparo ahí buscando a alguna de sus compañeras. Ahí viene con Vale que busca ahí adelante a Choco que hace el esfuerzo. Ese balón se va. Ahí fue Daris la que no alcanzó ese balón. Será para el equipo de Victoria. Ahí Pau que sale jugando. Ahí le puntean el balón. Viene Vale con el disparo. Y el balón que se va arriba de la portería del equipo Victoria, de la portera Ale, que sale rápidamente de manos. Ahí Jenny que no puede robar ese balón, pero el equipo de Victoria recupera nuevamente. Aquí viene Shola que se quita una, Shola que le roban el balón. Ahora viene el contragolpe del equipo de Victoria, se mete fuerte el pie, ahí Pau que le rebotan el balón. Dice el profe que no, que la última que tocó el balón fue la jugadora de Scorpions. Y aquí viene el equipo de Victoria, ahí tocando hacia atrás. Ahí Marlene que se apoyó en su compañera Yasmín. Y Yasmín para Ale. Y Ale para Jenny. Jenny con el disparo y la arquera en el fondo. La arquera del equipo de Scorpions, Paulina, que ya ingresó este segundo tiempo. Ahí viene el disparo, la barrida de el equipo de Scorpions para sacarla hacia un costado. Y tendrá tiro de esquina el equipo de Victoria. Ahí con Jenny que es la encargada de ejecutar ese tiro de esquina. La defensa que la saca hacia donde sea, Vale que recupera. Y aquí viene Shola que rebota el balón en Pau. Y seguirá siendo balón para el equipo de Scorpions. Así es, brother. Un Victoria que después del segundo gol, brother, se ve un poco desmotivado. Esperemos no le siga afectando anímicamente ese gol, porque 2 goles, brother, lo aprendí de ti. 2 goles en este tipo de fútbol no es nada. En cualquier momento puede caer el empate. Ahí viene Victoria, brother. Te la dejo. Pues ahí Pau, que fue la que se animó a quitarse a un rival y hacer el disparo. Y ahora viene Rubí.
Rubí que filtra el balón ahí para Vale, pero se lo toca demasiado fuerte. El balón sería para el equipo de Victoria. Aquí viene Yasmín. Yasmín que trataba de buscar aquí a sus compañeras. Rubí que corta el balón. Aquí viene Xola. Xola que pisa muy bien el balón. Ahí la marca de cercas. El equipo de Victoria, Marlene, que le hizo presión para que la sacara hacia un costado y sigue siendo el balón para el equipo de Victoria. Ahí se escucha el silbatazo, es foul. Es foul por parte del equipo de Scorpion por Nelly. Y ya ingresó nuevamente Caramelo. Por parte del equipo Scorpions. Y ahora la encargada de ejecutar ese tiro libre directo será la jugadora número 10, Jenny. Y aquí viene Jenny. Jenny con el disparo y Rubí en el fondo, que mete el pie oportuno para que ese balón no pase y se vaya por un costado y siga siendo el balón para el equipo de Victoria. Ahí Rubí que vuelve a hacer el esfuerzo. Ale que hace el esfuerzo. Nuevamente trataba de filtrar. Recupera el equipo de Victoria ahí para Jenny. Jenny con el disparo y el balón que se va arriba. Y nuevamente viene el equipo de Scorpions. Ahí con Paulina. Ahí Paulina para su compañera Lixi. Lixi que pierde el balón. Ahí el equipo de Scorpio recupera con Vale. La marca de cerca Vianey. Viene el disparo y Ale en el fondo que la saca hacia un costado. Aquí viene el equipo de Scorpions. Ahí para Vale. Vale que la toca para Rubí. Y nuevamente será el balón para el equipo de Victoria. Ahí para Jenny. Jenny que le hace en la pared. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Golazo, Miki! ¡Golazo! Por parte de la jugadora número 10, Jenny. Y el equipo Victorias ya cortó el marcador, brother. Así es, brother. Pues le falta un gol para empatar, brother. No cantes Victoria, a pesar de que se llama Victoria el Victoria, brother, pero eso les ayudará para que tengan mejor actitud las chicas de Victoria, brother. Se veían un poco tristes, pero ya con ese gol, brother, se eleva la adrenalina y el entusiasmo para el equipo de Victoria, brother. Pues aquí viene el equipo de Victoria ahí con... Parecía que Jenny agarraba ese balón, le hace un extraño, se va por el costado. Y ahora viene el equipo de... Ahí. Ahí el profe le explica a la jugadora que la empuja. Pues aquí vendrá el balón para el equipo de Scorpions. Ahí con Xola. Ahí Xola con el disparo. Ahí Ale que protege bastante bien el balón. Se va por un costado y ahora viene Ale. Ale de manos. Ale que trata de filtrar ese balón, lo toma Rubí, la puntea para Vale, y Ale en el fondo manotea el balón hacia un costado, damas y caballeros, y nuevamente tendrá el balón el equipo de Scorpions. Ahí Caramelo, Caramelo con el centro, viene Ale, Ale que toca hacia Jenny, Jenny que filtra el balón, ahí nuevamente viene el balón para el equipo de Victoria ahí de manos. Aquí será la encargada Jenny. Aquí viene el equipo de Scorpions. Nuevamente con Caramelo. Caramelo que
trató de filtrar ese balón, pero la defensa del equipo de Victoria la saca hacia un costado y sigue siendo para el equipo de Scorpions. Y aquí vendrá Vale, Vale de manos, ahí buscando alguna de sus compañeras. Ale, que busca ese balón, ahí buscaba a Jenny, pero se va ese balón y ese balón será para Paulina. Ahí Pau, Pau que la baja, se la toca a su compañera Choco. Ahí le marcó foul el profe Garzón. Pues aquí vendrá Vale, Vale con el disparo, Ale en el fondo, ahí recupera el balón la jugadora del equipo de Victoria, que toca y avanza el equipo de Victoria. Parecía que le hacían foul, ahora viene Pau, Pau que filtra el balón, pero desafortunadamente ese balón se va y ese balón seguirá siendo para el equipo de Scorpions. Y aquí viene Pau, Pau que se equivoca en la salida, toca ese balón mal, ahora viene Pau, Pau que pelea el balón, Pau que lucha, Pau que sigue teniendo ese balón, la puntea para Jenny, Jenny que filtra el balón, Rubí que lo roba, y ese balón será para el equipo de Scorpions. Pues aquí la encargada de cobrar ese balón será Xola. Xola que tiene adelante a su compañera Vale, a Rubí. Viene el disparo, balón que se va arriba de la portería de Ale. Y ahora será el equipo Victoria que vendrá rápidamente. Ahí la toca bastante bien el equipo de Victoria, se apoya. Ahí buscan allá enfrente para Jenny. Jenny que le hace un extraño y se va ese balón. Y será para el equipo de Victoria. Ahí el balón que sale de la cancha por un costado. Y ahora viene Xola de manos. Ahí la toca para Caramelo. Caramelo que saca ese balón. Y ahora es el equipo de Victoria. Y ahora viene Jenny. Jenny que está de espalda, Jenny la marcan dos, ahí tratando el equipo de Victoria de generar alguna jugada de peligro, viene el disparo y la arquera Paulina que la saca hacia un costado de un manotazo y será tiro de esquina a favor del equipo Victoria. Ahí viene el centro, nuevamente Vale que rechaza hacia un costado. Y será nuevamente tiro de esquina a favor del equipo de Victoria. Aquí viene el centro. Aquí viene el despeje que la saca hacia donde sea. Ahí Ale que solamente vigila que ese balón se vaya para que tenga saque de meta. Ahí viene Jenny. Ahí parece foul a favor del equipo de Victoria. Ahí. Bueno, ah no, bueno. Ah no, bueno, brother. Ahora sí, brother. El árbitro se la sacó de la manga. Déjale entrar.
Bueno, aquí viene el equipo de Victoria con el disparo. Y la arquera Paulina que se lanza y la saca hacia un costado, damas y caballeros. Y salva al equipo de Scorpions, el equipo de Victoria, que está sobres, todos adelante. Y aquí viene nuevamente Jenny, que le toca el balón ahí a su compañera Marlene, que le rebota el balón ahí a Caramelo y tendrá tiro de esquina. Aquí vendrá el equipo de Victoria ahí con el centro. Nuevamente tendrá tiro de esquina y Caramelo que se planta y no se abre. Viene el disparo y nadie llega a cerrar, damas y caballeros. Y ese balón se va. Y ese balón sigue siendo del equipo de Scorpions con Vale, que viene por el costado. Aquí viene el disparo. Balón que pega en el poste. Disparo ahí de Caramelo que pegó en el poste. Viene el disparo y por un costado. Y nuevamente viene Ale de manos buscando allá adelante. Pues escucha un silbatazo, damas y caballeros. Tendremos tiempo fuera, respiración para los dos equipos. Brother, urge que caiga el gol del Victoria, porque ya te va a dar la diabetes, brother. Casi, brother, me va a dar la pinche diabólica. Otra vez. Pues ya quedan últimos minutos. Les diremos aquí en secreto cuántos minutos faltan. Algo así como 4 minutos, 4 minutitos efectivos, dice la profe, aquí entre nos. Es secreto, y les damos la información de primera mano. Pero no les digan a nadie, por favor. Pues ahí está el saludo, brother, claro que sí, para toda la bandita que está conectada, para Sebastián Carwa, que está pendiente aquí en la transmisión de Juega Bonito, y para el saludo especial para todos mis amigos de San Vicente, Chicoloapan, para la banda de Chimalhuacán, para mis amigos de Ixtapaluca, Chalco, de ahí de Tejones, brother, de toda la parte de aquí de Zona Oriente, Iztapalapa, mis amigos de Ciudad Neza, para los Pops, brother, saludo especial para todos los amigos de Casitas que hoy empataron, brother. Ahí está el saludo para los de Casitas. No, este santo día fue un día de sufrimiento, brother, para mis equipos. Pero esperemos que esto termine bien. Y pues aquí viene el equipo de Scorpions. Ahí ya reanudándose el partido. Ahí cubre bastante bien Ale, que sale rápidamente de manos. Ahí Jenny que toca. Pero la defensa del equipo de Scorpion está bastante bien colocada. Ahora viene Vale que se va hacia un costado. Ahí protege bastante bien el balón. La defensa del equipo de Scorpion no se quiere meter en problemas y la saca hacia un costado. Balón que rebotado en la humanidad del equipo de Victoria. Ahí está el saludo rápidamente para Maggie López, brother. ¡Saludos, Maggie! Saluditos para Maggie, para toda la banda que nos está acompañando esta noche, damas y caballeros. Saluditos. Gran final esta noche, gran final femenil entre el equipo Victoria y el equipo de Scorpios. Marcador bastante cerrado. Y ahora viene el equipo de Scorpions ahí con Caramelo que buscaba ahí con Vale que toca por el costado ahí para Choco que no manda bien el centro. Ahora viene Pau que pierde el balón, ahí dejan pasar el balón para Ale y viene nuevamente el equipo de Victoria. Ahí viene nuevamente, se pone de frente, viene el disparo y la arquera, notable, sobresaliente el vuelo de la arquera Paulina que se lanza y manda el balón hacia un costado, Miki. Así es, brother, se ha estado rifando el físico, gran parte de que esto va a el marcador Victoria abajo es por la portera que se ha estado rifando esta segunda parte, brother. Pues sí, a ver,
veremos. Ahí Martín mete presión que ya se acabó, pero el profe ya dijo que faltan 4 minutitos. 4 minutitos que se van a hacer eternos para Martín y 4 minutitos que se le van a ir como un aire a Juan. ¡Ay! Aquí viene el disparo que pasa por un costado y ahora será Paulina la que saldrá jugando ahí con Choco. Choco que está de espaldas, Choco que la protege bastante bien. Ahí Pau que le puntea el balón. Viene nuevamente el equipo de Victoria y Scorpions que la saca hacia un costado. Será el balón para el equipo de Victoria. Y aquí viene Pau. Ahí Pau que trataba de filtrar el balón ahí para Vianey, pero llega fácil el balón para Pau y sale rápidamente el equipo de Victoria. Ahí la tiene Pau. Filtra el balón ahí adelante para Choco. Nuevamente vendrá Caramelo, Caramelo de manos, ahí buscando a Choco. Ahí Vale que viene con el zurdazo. Aquí viene el equipo de Victoria ahí con Rubí. Ahí se escucha, damas y caballeros, se escucha el silbatazo. Parece que será chutado. Pues bastante cardíaco este partido, brother. Sí, brother, me va a dar la de a 20, brother. No sé, me siento que me da, brother. Me da el patatús. Ahí está el saludo especial para tus vecinos y mis vecinos, para los Vallejo que están aquí, brother, en el estadio para Food. Saludo especial. Saluditos para toda la banda, saluditos. Ahí. Me parece que es la última jugada. Es la última jugada si nada pasa, Miki. Aquí vendrá la encargada Jenny. Jenny que metió un golazo. Jenny que ha sido de las mejores jugadoras del equipo de Victoria. Frente a también algunas de las mejores jugadoras del equipo de Scorpions. Aquí Paulina contra Jenny. Aquí viene Jenny. ¡Gol! ¡Gol del equipo Victoria! ¡Gol que empata el encuentro, Miki! Y nos vamos a ir a doble penales, a tiros de doble penales, Miki. ¡Ah, oh, qué bárbaro, brother! Cardíaco, cardíaco. Esto ya se va a volver un clásico. Victoria Scorpion, brother, porque se han topado y han brindado unas finales de locura siempre que se topan, brother. Pues sí, brother, pero a mí hasta se me va a reventar la chingada bilis de tanta pinche emoción, brother. Vamos a escuchar a las muchachas del equipo de Victoria. Vente. Ya vemos los nervios de las chicas del equipo de Victoria. Se va a definir, yo creo que igual en tiros libres, hermano, por parte del equipo de Victoria. Así vamos a entrevistar, pero mejor dejemos que termine el partido porque están bastante, bastante nerviosas, brother. Sí, brother, necesitan concentración, concentración, brother. No es momento de que en este se distraigan, brother. No las distraigas, bro. Sí, 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 sí. No es que las puedo distraer por mi nueva imagen, brother. Quiero mandar un saludo para mi amiga Betty. Mi amiga Betty, muchas gracias, Betty, por el regalo. Muchas gracias, pues
Miki está esperando la suya, dice que te espera, que no importa cuánto tiempo, porque la verdad se enamoró de mi sudadera. Y muchas gracias, Betty. Saluditos hasta allá, hasta Iztapaluca, a toda la banda de Iztapaluca que siempre nos acompaña. Saluditos a toda la banda de Tlapacoya, a toda la banda de Tlalpizagua, a mi amigo Edwin de allá de Tlalpizagua, a mi amigo de, a mis amigos de San Vicente, cómo no, de la Magdalena, de la cantera, a mi amigo Edgar, a toda la banda de Los Reyes de La Paz, saluditos a mi amigo Mijares, que donde quiera que se encuentre, saludos a toda la banda. Pues ya, vamos a ver ahora la contraparte, porque es un poco difícil que los empaten también en los últimos minutos, Miki. Creo que son los nervios, ahorita se tomará la decisión de quién va a decidir este encuentro, quién va a culminar con los penaltis. Se ve fácil, Miki, pero es poco difícil. Así es, brother, así es, se ve fácil, pero es la hora chimenguenchona, la hora que todo mundo en parado frente a la portería evade, brother. Pocos son los que levantan la mano y se atreven al riesgo de todo el público, que los estén juzgando, y vaya, de todo se escucha en las porras, en ambas porras, brother. Así es, Miki, así es. Yo creo que es bastante, bastante, pero bastante la presión que se siente, hermano. Digo, vamos a ver que hay bastante público. Haz un recorrido de toda la banda que nos acompaña esta noche. Hay bastante, bastante gente. Creo que será el que gane esta noche, creo que será un justo ganador, hermano, porque fue bastante, bastante parejo. Y pues, damas y caballeros, ya viendo últimos detalles nada más, Miki, ¿qué nos puedes comentar, Miki? Tengo frío. Híjole, si yo no, Miki. Betty, tengo frío. Eres la culpable de que pase frío. Siempre el rico humillando al pobre. Betty, mi hermano es soltero y tiene frío. Ven por él, llévatelo a tu casa. Pues, damas y caballeros, parece que aquí el profe se va a decidir en un volado. Vendremos a ver el volado. Ya tiene. Pues ya nada más se va a decidir de qué parte, de qué, en qué portería será donde se ejecuten los penaltis, Miki. Vamos a ver el volado, brother. Vamos aquí. A ver, ¿quién le toca a quién? Pues ya Ale fue la ganadora. Esperemos que corra con esa suerte, brother, y se decida este encuentro. Ahí está bien. Pues ya vendrá Rubí. Serán penaltis, Miki. Serán penaltis. Ahí estamos perfectos. Ahí desde la intimidad de la portería por parte de el equipo Scorpios, que será la encargada de ejecutar. La jugadora número 14, Rubí, frente a la arquera del equipo Victoria, Ale. Y aquí vendrá Rubí. Viene Rubí, que se encarrera. Se escucha el silbatazo, damas y caballeros. Viene Rubí. ¡Gol! ¡Gol de Rubí! ¡Gol del equipo Scorpions! Pues ahora será la jugadora número 9, Marlene, la encargada de ejecutar este tiro
penalti. Y aquí vendrá Marlene. Aquí se encarrera Marlene. Viene con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Marlene, damas y caballeros! Y se empata la tanda de penaltis. Y ahora la encargada de, por parte del equipo Scorpion, la jugadora número 7. La amiga Caramelo. Y aquí viene Caramelo. Caramelo que se encarrera. Viene con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Caramelo! ¡Gol del equipo Scorpion, damas y caballeros! Y ahora viene la jugadora del equipo Victoria. Pues aquí vendrá el equipo de Victoria. Ahí se encarrera, viene de zurda. ¡Y la paró! ¡La paró! ¡La paró la arquera Paulina! Que le grita, que le dice que le paró el penalti. Pues aquí la encargada de ejecutar ese penalti será la jugadora número 17, Valeria. Pues ahí le piden a Vale que coloque bien el balón. Aquí vendrá Vale. Vale se encarrera. Vale con el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Vale! ¡Gol del equipo Scorpion, damas y caballeros! Y por fin es campeón el equipo de Scorpions, Miki. Pues vamos a entrevistar a la arquera. Martín, unas palabras, por favor, hermano. Bastante cardíaco, bastante sufrido, Martín, pero al fin de cuentas campeón, hermano. Ya sabes, era, ¿no? Son de los dos mejores equipos que hay, ¿no? Las chavas están, pues de lo mejorcito que tenemos en el balompié de México, pero se nos dio, ahora sí se nos dio. Y pues ni modo, a festejar, ¿no? Muchas felicidades, Martín. ¿A quién le dedicas este triunfo, hermano? Pues a mis hijos, a todos mis hijos y a las chavas en especial porque se rifaron. Pues muchas felicidades, Martín. Que sigan los éxitos, hermano. Muchas felicidades. El equipo de Scorpion. ¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos a nuestra amiga Caramelo. Caramelo, bastante sufrido el partido, pero creo que justo. Sí, demasiado, estuvo muy, muy intenso, pero se logró el objetivo y ya. ¡A festejar! ¡Campeonas! ¡Champions! ¿A quién le dedicas este triunfo, Caramelo? A mi hermana, que siempre viene a verme. ¿Y, a ¿Y nombres, por favor? Bueno, mínimo de tu hermana, de tus fans, no creo, ¿eh? A Talin, que está allá, y a toda la porra de Scorpions también. Pues muchas felicidades, Caramelo. Gracias. Que sigan los éxitos. Gracias. Rubí. Rubí, unas palabras. Tenemos a nuestra amiga Rubí, que hiciste un excelente partido, mi forma de ver el fútbol. Bastante reñido el partido, bastante cerrado, pero creo que un gran triunfo.
Ah, claro, la verdad es que creo que principalmente es el grupo y eso es lo que nos ayuda como a hacer un buen fútbol. La verdad es que el partido, tanto tenemos amigas del otro equipo, nuestro equipo, y creo que eso es lo que hace que el fútbol femenil crezca, ¿no? Que se vea este tipo de espectáculo, este tipo de show. Y pues ni modo, se nos dio hoy y quizá en otro momento a nuestras amigas, pero estamos muy contentas. Viste más cuando le ganas a las amigas, ¿no, Rubí? Ah, claro, aquí es ganar, ahora sí que es por orgullo todo esto, ¿no? Pero creo que lo más satisfactorio es saber que se dio un buen fútbol y pues gracias a Dios nadie salió lastimada, todas estamos bien. Y pues seguir con el grupo y seguirnos preparando. Pues muchas felicidades, Rubí. ¿A quién le dedicas este triunfo? Ah, bueno, pues a toda mi familia, a mi mamá que me está viendo, a mi papá, a mis abuelitos, a todos. Y pues a la porra que también viene y siempre está aquí con nosotros. Muchas felicidades, Rubí, que sigan los éxitos. Excelente jugadora, excelente partido hoy. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Pues ahí estuvieron las palabras de Rubí, damas y caballeros. Nos falta la arquera, la figura del partido. Creo que, bueno, voy a entrevistar a los dos, no se vayan las dos, Judith y Paulina. Excelente partido de las dos, creo que es bastante padre cuando hay competencia en un equipo, ¿no? Y creo que tanto Judith como Pau hicieron muy bien las cosas, Pau. Primero empiezo contigo. Digo, hiciste la chamba en los penaltis, pero creo que también Judith hizo la chamba. Sí, no, claro que sí, es un trabajo en equipo. Tanto ella lo sabe, es medio y medio tiempo, aquí nos manejamos así. Y claro, pues todas las dos con toda la confianza del mundo y con toda la seguridad de que vamos a sacar el resultado. Pues muchas felicidades, ¿a quién le dedicas este triunfo? No, pues a toda mi familia, unos están aquí, los otros todavía no pudieron venir, pero obviamente a la familia. ¿A qué familia? A la familia Gutiérrez Aburto. Pues ahí está, para la familia Gutiérrez Aburto. Aburto, pues muchas felicidades. Y ahora vamos con Judith. Judith, digo, excelente partido, como lo comentaba con tu compañera. Hiciste la chamba a medio tiempo, tu portería en cero. Digo, fueron dos golazos, tanto de la chica de Victoria, pero creo que al final de cuentas las dos son campeonas. Sí, digo, como lo dice Pau, al final esto es trabajo en equipo. Y pues realmente se siente ese compañerismo, esa confianza para decir, vas tú primero, voy yo. Pero pues realmente pues es en la cancha donde tenemos que demostrar pues el compañerismo que existe y el compromiso que hay con el equipo. Aunque se termine en ceros, pues al final hay 25 minutos más que jugar y pues estamos todos para apoyarnos tanto dentro de la cancha como afuera de la banca. Pero pues al final buscamos siempre el mismo objetivo, que eso es lo primordial. Y pues bueno, hoy se dio el campeonato y ya nos tocaba. Pues muchas felicidades, Judith. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, realmente pues son el motor de todo, así que los amo, familia Flores. Sí. A todos y a mis amigos, porque vinieron muchísimos a apoyar. Pues muchas felicidades, dos grandes porteras, y es padre escuchar que no le dejan la bronca al director técnico, creo que entre ustedes es la bronca, ¿no? Tú empiezas o yo empiezo y todo se soluciona. Sí, así es, pero pues realmente porque existe esta confianza y pues porque nunca habíamos jugado juntas, al final pues sabemos que estamos en grandes equipos, pero que aquí es uno solo y compartimos la misma alegría, la misma emoción, la misma pasión, entonces eso es padrísimo. Pues muchas felicidades, chicas, y que sigan los éxitos. ¿Algo más que quieran decir? No, creo que sí, ya está todo bien. Sí, bueno, ya. Pues muchas felicidades, chicas, felicidades al equipo Scorpions, campeón. Muchas gracias. Muchas felicidades, chicas. Gracias. Muchas felicidades, Judith. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Pues ahí estuvieron las palabras de las jugadoras campeonas de esta noche. Pues, damas y caballeros, pues ya nos vamos. Esta fue la gran final femenil entre el equipo Victoria y el equipo Scorpions, que el equipo Scorpions se corona en penaltis y el equipo Scorpion es campeón. Y pues, damas y caballeros, ya nos vamos. Y como siempre les digo, coman frutas y verduras y juega bonito.